nosotros somos partidarios en amplitud, que obviamente cualquier persona, cualquier no estamos hablando de personas, en este caso estamos hablando de los militares, ¿no? Ellos se rigen por una ley militar que es distinta a la ley a los códigos civiles, el código militar establece la degradación militar solamente para casos de traición a la patria. Ah, ojo con eso. Y por lo tanto tendría que haber un proyecto de ley especial que es distinto eh, y tendría que venir obviamente desde el Ejecutivo. Desde ese punto de vista, obviamente nosotros consideramos que un militar uh -huh. que haya sido vinculado... Eh, no solamente vinculado, no basta con condenado, digo, condenado no. porque muchos pueden estar vinculados, no. pero en, el, en lo que yo les estoy diciendo, digamos que hayan sido obligados a, a, a ejercer violencia. Estamos hablando de militares condenados en causas de lesa humanidad de derechos humanos, nosotros sí estaríamos.